Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy estamos en una sesión más del curso de introducción a la geometría avanzada y vamos a platicar sobre algunos asuntos de álgebra que necesitamos para empezar a hablar de grupos finitos, ¿no? Entonces, nuestro tema ahorita son los grupos finitos o los subgrupos finitos de el grupo euclidiano. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y quizás empecemos a hablar sobre los grupos de simetría de poliedros regulares. Pero si no, simplemente podemos dar algunas acotaciones, ¿no? Entonces vamos, es decir, lo que vamos a apuntar ahorita es ya hablar concretamente sobre grupos de simetrías de objetos geométricos, ¿no? Entonces el grupo de simetrías de un objeto son todas las biyecciones que dejan fijas las propiedades geométricas de ese objeto. En nuestro caso, nos interesan únicamente aquellas que son rígidas, ¿no? Entonces, es un subgrupo de las transformaciones rígidas, las transformaciones euclidianas, las rígidas euclidianas, pues, que dejan fijos a ciertos objetos, ¿no? En ese sentido, son subgrupo de simetría. Entonces, va a resultar que para estos objetos, para estas configuraciones de puntos, vamos a tener un subgrupo finito. Y la ventaja de hablar de subgrupos finitos es que vamos a tener propiedades combinatorias y descripciones combinatorias, tanto de las propiedades algebraicas como de las propiedades geométricas. Entonces, pues vamos para allá. Vámonos al pizarrón y a ver qué tanto alcanzamos a hacer el día de hoy. Entonces, estamos hablando sobre subgrupos finitos, que bien podríamos decirle como los algebristas, finitamente generados, pero para eso tenemos que tener claro qué es eso de generado, ¿no? Entonces, cuando decimos que algo genera al grupo, primero déjenme, hablamos en algún momento de isomorfismos, ¿no? Isomorfismos de grupo. Decíamos, tienes un grupo 1 y un grupo 2. Son isomorfos. Sí. Existe una función que sea biyección y morfismo o homomorfismo. Phi es biyección y phi es homomorfismo. Y un homomorfismo es una función que, si yo me tomo dos objetos en G2 y los opero con la operación de G2, G2 con la operación puntito y G1 con la operación estrellita, ¿no? Entonces, si los opero con G2 en G2, estos va a ser lo mismo que si le aplico la operación a los operados en G1 de ambos elementos, ¿no? Esto es un homomorfismo.
Y si es biyección, entonces es isomorfismo, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que revisar son las... los grupos cociente. ¿No? Si tengo un subgrupo, si tengo H subgrupo de G, yo puedo definir el cociente de G con H, cociente de G con H, como el conjunto de este tipo de cosas. G is por H, tal que G está en G. Y estas cosas se llaman, son conjuntos, ¿no? Y son de la forma todos los elementos que puedo operar con la GI por la izquierda. A estas cosas se les llaman clases izquierdas o GI clases izquierdas. O la clase izquierda de GI. Las clases izquierdas de GI, ¿no? Entonces, el conjunto de todas las clases izquierdas es este. Para todos los elementos en G, son el cociente de estos dos grupos, pero además, este, el cociente es un grupo, ¿no? Para eso, o bueno, a veces es un grupo. a veces es fácil ver que es un grupo y para eso tendríamos que hablar de grupos normales. Entonces vamos a decir que H es un subgrupo normal si para toda G en G, GH y HG son lo mismo, ¿no? Es decir, las clases izquierdas y las clases derechas son iguales. Entonces, si clases izquierdas y derechas son iguales, entonces, si yo me tomo dos clases, y hago una cosa de este estilo, G1, la clase de G1 y la clase de G2. Yo puedo definir un producto de clases. Lo puedo definir bien, ¿no? Entonces, ¿cómo es este producto? Esta cosa de aquí es lo mismo. Es decir, si yo separo por acá, esto es lo mismo que si hago la clase de G1 de el HG2. Pero como la clase izquierda y la derecha de este son lo mismo, pues esto es lo mismo que G1 por G2, clase izquierda, ¿no? Entonces, yo puedo definir si a G1 H yo le llamo G1 con barra, ¿no? Clase. Entonces yo puedo definir el producto de G1 con G2, es decir, el operado de estos dos elementos del grupo cociente o del conjunto cociente, como la clase del G1 con G2, siempre que H sea un subgrupo normal. Entonces, este producto está bien definido en el caso normal. Podemos hacer un pegote de definición cuando no es normal, pero bueno, aprovechemos o supongamos que nos interesan nomás los subgrupos normales. Entonces,
el cociente se va a portar bien en este sentido. Y de aquí, si h es normal, entonces el g módulo, el g cociente con h o g módulo h es grupo, ¿no? Lo único que nos falta es la cerradura. Probar que es asociativo se hereda del producto en el grupo, ¿no? Y ya el resto es el resto es sencillo, ¿no? Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos de grupos finitos. ¿Y qué queremos decir con grupo finito? ¿Y en qué sentido, no? Entonces, vamos a decir que un subconjunto de G es N, vamos a hacerlo en general, ¿no? H, subgrupo de G, decimos que H genera a G si para todo elemento en G lo podemos escribir como producto de elementos de H, ¿no? A la P1, H2 a la P2, HN a la PN, etcétera, ¿no? Con HI en H. Y la notación que vamos a usar es que este G es el span de H. Entonces, vamos a decir que un subgrupo es finito si es finito generado, ¿no? Entonces, decir que lo podemos, no, perdón, es finito generado si en subgrupo H, si H es el span de una cantidad finita de elementos, ¿no? Luego, vamos a decir que es finito si existen n en n, tal que la cardinalidad del subgrupo pues es igual a n, ¿no? Y entonces h finito va a implicar que h es finito generado. ¿No? No todos los finitos generados son finitos, pero bueno, de eso podemos hablar en otro momento, ¿no? Entonces nos va a bastar a veces para describir un subgrupo finito. No, bueno, no a veces, para describir un subgrupo finito nos va a bastar describir al conjunto de generadores y cómo es la relación entre esos generadores, ¿no? Ok. Entonces, algunos ejemplos de este tipo de grupos son, por ejemplo, el grupo cíclico, que es digamos, CK es el generado por un elemento GI, y la relación que se tiene es que GI a la K es la identidad. Se llama cíclico porque GI a la K más 1 pues no es más que GI, ¿no?
Por ejemplo, las rotaciones planas. Forman grupos cíclicos, ¿no? Los subgrupos de rotaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, las rotaciones generadas por una de ángulo pi sextos o dos pi tercios o lo que sea, ¿no? Son subgrupos de rotaciones planas. ¿Y a qué corresponden estas cosas? Por ejemplo, si yo pinto aquí un triangulito, hay un subgrupo de rotaciones que me fijan este triangulito, que son las que tienen ángulo 2 pi tercios, las generadas por esta rotación, ¿no? La rotación, si teta es este ángulo, entonces la rotación por este ángulo teta, me interesa el generado, ¿no? Pan. Entonces, ¿quiénes son esas? Pues es la R0 teta, la R0 teta por dos pi tercios, cuatro pi tercios y 6 pi tercios, ¿no? La que sigue ya es otra vez 2 pi tercios. Ok. Entonces estas son las rotaciones que fijan al triangulito y son un grupo cíclico, ¿no? Entonces, para cualquier polígono inscrito, es decir, cualquier polígono regular tiene como subgrupo de rotaciones al grupo cíclico de orden lo que sea, ¿no? Entonces, un polígono regular de n lados tiene como subgrupo de rotaciones A, C, donde puse el C, N, ¿no? Entonces un polígono regular de N lados tiene ángulos de 2pi sobre N, y entonces tengo N rotaciones que lo fijan, que forman un grupo cíclico. Ok. Vientos. Ahora, está el grupo simétrico. El grupo simétrico de orden n son todas las biyecciones de un conjunto de n elementos en sí mismo. Entonces, no sé si alguna vez hicieron este ejercicio, pero si no, la idea es, yo tengo n número, un
conjunto de n elementos, ¿no? Que típicamente lo puedo escribir como 1, 2, 3, bla, ¿no? No me importa qué cosas son, pero yo puedo etiquetarlas con n. N números naturales, ¿no? Y me escojo estos porque me da la gana, ¿no? Porque bien podría agarrar del n más 1 al 2n, ¿no? O del 0 al n menos 1, lo que sea. No me importa. Luego, puedo contar todas las posibles biyecciones. Una de ellas es simplemente intercambio el 1 con el 2, ¿no? Entonces 2, 1 y todo lo demás se queda fijo, ¿no? 3 hasta n. Y eso lo puedo hacer para cualquier par, ¿no? Intercambio el 1 con el 3, ¿no? Entonces 3, 2, 1, bla, hasta n, ¿no? Y demás, ¿no? Y puedo ir contando. Y voy intercambiando de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. ¿Cuántas posibles intercambios tengo de eso? ¿Cuántas posibles funciones donde nada más intercambio un elemento voy a tener? Pues tantos como n, ¿no? Porque intercambié n. Ahí van n. Luego, hago una función que me intercambie dos objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo cambiar el 2 con el 1. Y el 1 con el 3. ¿No? Ya cambié 2 y fijé todos los demás. ¿Cuántas de estas va a haber? Pues va a haber n menos 1, ¿no? Aquí hay n. Luego tengo n menos 1. Si fijo 3 voy a tener n menos 2. Y así hasta que tenga la identidad que no fija en ninguno, ¿no? Y es una sola función. Entonces, ¿cuántas biyecciones hay del conjunto de n elementos en sí mismo? Pues n factorial, ¿no? Ahora, al intercambio de un par de objetos, pues se le llaman transposiciones. Y en general vamos a llamarle a estas funciones permutaciones. Entonces hay un resultado de álgebra que nos dice que cualquier permutación es un producto finito de transposiciones. Entonces, al conjunto de todas las permutaciones le vamos a llamar Sn. Si una permutación tiene, o la escribimos como un producto par, una cantidad par de transposiciones, entonces la permutación es par, y si tenemos un número impar de transposiciones, entonces la permutación es impar. Entonces, estas son todas las permutaciones. Y vamos a llamarle a n a las permutaciones pares. Al Sn vamos a llamarle el grupo simétrico de orden n y a este el grupo alternante de orden n, ¿no? Ok, y finalmente el grupo diédrico, que consiste de el generado por 2, digamos R y S, pero esas R y S tienen la siguiente relación. R
es una cíclica. Y ese tiene la propiedad de que es autoinversa. Y además, si yo tomo el producto de estas, es una de las de segundo tipo. Este se le llama el grupo diédrico de orden N. Pero, ¿quiénes son estas transformaciones? Quedamos que estas cíclicas las podemos relacionar con rotaciones, ¿no? Con subgrupos de rotaciones. ¿Y las otras? Las otras, si se fijan, son reflexiones en rectas, ¿no? ¿No? Son, por sí mismas, son autoinversas y además, si las operas con la otra, si las compones, obtienes otra reflexión, ¿no? Entonces, el grupo diédrico es un grupo que podemos pensar que está compuesto de un conjunto finito de rotaciones y un conjunto finito de reflexiones. Por ejemplo, ahora vamos a considerar un cuadradito. Este cuadrado tiene 4 rotaciones, ¿no? Llamémosle R1, R2, R3 y R4. R1 a la 4 es igual a la identidad, ¿no? Si roto esa rotación 4 veces, ya acabé, ¿no? La rotación respecto de este punto. Y tengo ejes de simetría, ¿no? Tengo que si reflejo sobre esta recta y sobre esta recta, se queda fijo, y si reflejo sobre esta recta y esta recta, también se queda fijo, ¿no? Entonces tengo, digamos, la D1 y D2, que son las rojas, y M1 y M2, que son las amarillas, ¿no? Las reflexiones en esas rectas, todas me sirven, ¿no? Entonces D1 cuadrado, DI cuadrado, pues es la identidad, MI cuadrado es la identidad, y si yo compongo una rotación adecuada con esta, fíjense que obtengo M1, por ejemplo, digamos que M1 es esta, operada con una rotación, es la otra reflexión, ¿no? ¿No? Me llevo a esta en esta otra de acá. Y con otra rotación me la puedo llevar a esta en alguna de las amarillas. Entonces, con estas, con nada más con la D1 y con la R1, puedo generar a todo el grupo. Y y ya tengo descrito al grupo de simetrías del cuadrado como el grupo diédrico de orden 4. El grupo diédrico de orden 4, ¿cuántos elementos va a tener? De orden n, ¿cuántos elementos va a tener? Pues va a tener n-1 rotaciones distintas y n-1 rotaciones distintas y n reflexiones distintas. ¿Sí, n? N-1 deben ser también, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántas rotaciones puedo hacer? Pues puedo tomarme R1, ¿no? R con la S, ¿no? Ese es, tengo S R con S,
R2 con S hasta Rn-1 con S son N-1+1 reflexiones distintas, ¿no? Entonces tengo N-1 rotaciones y N reflexiones. Y la identidad, que la puedo describir como una rotación, entonces son N rotaciones y N reflexiones. 4 rotaciones aquí, 4 reflexiones. El grupo diédrico tiene 2 N elementos, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, nada más para cerrar, vamos a empezar la próxima sesión con poliedros regulares. Poliedros regulares o sólidos platónicos. Y vamos a empezar con, vamos a repetir esto la próxima vez. Vamos a empezar con el tetraedro, ¿no? ¿Tetraedro qué tiene? 4 vértices. 4 caras. ¿No? Es una cosa, vamos a ver que hay una condición de dualidad en estos poliedros regulares. Y ¿quién es el grupo de simetría? Pues es un grupo de rotaciones y reflexiones que me fijan la figura completa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ver que el grupo de simetría de este objeto es isomorfo a simplemente permutar 4 objetos, que en nuestro caso son 4 vértices, ¿no? Entonces, si podemos describir cualquier reflexión como alguna de estas 4 factorial permutaciones, entonces ya tenemos nuestro isomorfismo. Pero bueno, por hoy vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.